¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Sed bienvenidos al segundo diario de desarrollo de la economía de Proyecto César, de este Eurobonus Series 5. Y han dicho que ya a partir de esta semana nos van a ir enseñando cada semana, entiendo, una imagen del mapa, ¿vale? Vamos a seguir un poco aquí en lo que parece siendo el mapa de... Diría yo que es terreno, pero sinceramente no tengo muy buena idea de qué representa este mapa. Quizá es un mapa de terreno simple, algo así, y muestra como la foresta. Porque esto claramente es Indonesia, ¿no? Por aquí estaría Yakarta. Y obviamente está muy, muy, muy detallado, o sea, mola un montón. Diréis, es una simple imagen, pero es que si lo comparamos con el EU4, fijaros, por ejemplo, tengo aquí abierto el Victoria. Sería un poco esta región, ¿no? Y el nivel de detalle es absolutamente increíble, ¿no? Bueno, aquí obviamente la localización real. Pero bueno, eso, cada semana nos van enseñando un poquito el mundo, así que en esas imágenes, así que bien. La semana que viene también nos han dicho que nos van a enseñar los edificios, que es algo que tengo muchas ganas de ver cómo funciona este sistema. Y bueno, hoy, como digo, seguimos con la economía. Nos recuerdan aquí que ya se ha anunciado el DLC de Winds of Change, el que probablemente sea el último DLC de Eurobonus Series 4, y que llega el 8 de mayo, llega en apenas unos días, un par de semanas, así como el que dice. Y bueno, vamos a echarle un vistazo al diario de desarrollo, que empiezan hablándonos de cómo van a ser las finanzas en el juego y dan dos elementos muy importantes, ¿vale? En primer lugar, en cierta medida los préstamos, son similares a los que existen en EU4. ¿En qué sentido? En que tú vas a tener un botón para pillar préstamos, pero en vez de pillar préstamos a lo abstracto, vamos a tomar préstamos de nuestros estamentos. Entonces nuestros estamentos van a tener una cantidad de dinero disponible para prestarnos. En cierto modo, esto en el EU4 estaba con el préstamo de la burguesía y tal, si lo queréis ver así, pero bueno. Digamos que ahora el tema de los préstamos está enlazado a una mecánica del juego, algo que me parece chulísimo, el que tenga como un anclaje mecánico, ¿no? Del que se extrae el dinero y no se haga como de algo abstracto, ¿no? Como pasaba en el EU4, que bueno, ya sabéis que era muy chiseable y tal. Pero bueno, en este sentido, pues eso, en este caso podríamos ir pillando unos préstamos a un ratio de interés del 10%, que obviamente pues es muy, muy, muy caro. Dice, es totalmente justo, pero obviamente no es muy justo, ¿no? Otra novedad que nos cuentan que mola un montón para obtener préstamos es, atención a lo siguiente, ¿vale? Hay otra manera de obtener dinero. Vas a poder enviar a un diplomático a uno de los países banqueros, como Peruzzi o Bardi. Si los conoces y están dentro de tu rango diplomático, podrás pedirles un préstamo. Asegúrate, eso sí, de que les pagas a tiempo. Porque si fracasas pagando estos préstamos, ya nunca más te volverán a prestar dinero. Así que mola también mucho en este aspecto. Otra cosa que nos dicen es qué pasa si agotas este dinero y te quedas en negativo llegado un momento. Pues ahí vas a la bancarrota. Ya dicen aquí que la bancarrota es bastante más severa, o un poco más severa, del caso del EU4, ¿no? Es una bancarrota un poquito más potente y más dura, pero bueno, también hay un poco más de formas naturales de obtener dinero. Y eso, me encanta, chicos, que hayan enlazado el tema de que el banco, el dinero que te prestan los estamentos estará relacionado con el dinero que extraen ellos, con cómo de ricos son, y por supuesto, supongo que habrá modificadores de los intereses y de cuántos préstamos podemos obtener, etc. Y luego lo de pedir préstamo a países dedicados a ello mola mucho, tío. Y esto da también para pensar quizá en un estilo de juego de jugar con uno de estos países y dedicarte a dar préstamos a todo el mundo y enriquecerte de esa manera. Que vale, que es cierto que en EU4 en cierta manera ya se podía jugar así, pero imaginaros que han desarrollado un estilo de juego totalmente inspirado en eso, ¿no? O sea, que tengas como mecánicas, reformas de gobierno, privilegios, etcétera, todo relacionado con habilitarte a esos asuntos de tomar los bancos, ¿no? Bueno, aquí nos hablan un poquito más de varios conceptos nucleares del juego. En este caso estamos viendo la provincia de Kalmar y vemos bastante información. Vemos la población, vemos el material principal que se produce en Kalmar. Entiendo que solo va a haber un material estilo EU4, en este caso estamos viendo piedra, no nos hablan de ello todavía.
pero bueno, la religión dominante es católica, son suecos, hay unos impuestos base. Esto no significa, ahora nos hablan de ello un poco más en profundidad, esto no significa que la provincia nos esté dando directamente 0,42 ducados. No significa eso, ¿vale? Eso es la base sobre la que van a operar nuestros impuestos. Es decir, que sobre esto, ahora lo veréis, nosotros vamos a poner unos impuestos a los distintos estamentos, a las poblaciones, y obtendremos una parte de eso. Obviamente, si tenemos el control completo, pues obtendremos el dinero completo y tal, ¿no? Él pertenece al mercado de Riga, pierde comida. Esta provincia, ahora hablaremos un poquito más de esto. Y luego, clima, topografía y vegetación. Esto ya lo vimos que eran un poco más detalladas las provincias de este juego de lo que eran en juegos pasados. Pues el clima es continental. La topografía parece que es una tierra llana. Y la vegetación parece que es la foresta, ¿no? Que hay unos bosques. En fin, respecto a la comida, como nos dicen, en la provincia de antes, esta provincia de Kalmar, está perdiendo comida. Esto significa que tiene que obtener comida del resto de la provincia, ¿no? Del resto de eso, la localización pierde comida, por así decirlo, pero la región en con la provincia en conjunto, pues no pierde comida, ¿no? En este caso, como dice, tiene que confiar en el resto de la provincia, que la provincia se llama Östra Småland, para obtener comida, y si no, tendrán que comprarlo del mercado local, ¿no? Y aquí vemos algo muy interesante también, lo siguiente, ¿de dónde se está obteniendo la comida en esta provincia? Dice que los campesinos o los esclavos crean comida, el hecho de ser una provincia continental, de clima continental, genera comida, el hecho de que pase un río por allí genera comida, que sea una provincia costera genera comida, que haya una ciudad hace que perdamos comida, que tengamos una economía tradicional, servidumbre, la satisfacción del estamento de los campesinos y la administración feudal, todo esto multiplica también esta comida base que nos están produciendo los esclavos o los campesinos, ¿no? Eso sí, los nobles gastan comida, los clérigos, la burguesía y los mismos campesinos pues también tienen que comer. Entonces por eso vemos que hay un total de producción de 8 de comida. Y acaba perdiendo comida pues en 4,10, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenemos esa comida? Pues esa comida pues o la obtienen del resto de la provincia o tiene que ir al mercado a comprarla, ¿no? En este caso, dice que no tenemos el dominio absoluto de la provincia, tenemos un 56%. No sé si se ve por aquí arriba en algún punto, me temo que no. No tenemos el dominio absoluto de la provincia. Si la provincia entera le falta comida, es decir, que el resto de localizaciones no generan comida suficiente para suplir la falta de comida que hay en Kalmar en este caso, tendremos que comprarla al precio completo en el mercado, ¿no? Lo cual pues no sea tan interesante. Entonces, bueno, pues otra mecánica con la que vamos a tener que lidiar con esta generación de comida. Y como digo, pasa un poco como en el Victoria 3, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Imaginaos que necesitáis hierro, puedes ir a comprarlo fuera, pero no va a ser tan rentable como producirlo tú. Aunque producirlo tú va a conllevar un gasto inicial, desde luego, de hacer probablemente un edificio, una manufactoría, algo de ese estilo, ¿no? Aquí nos hablan un poco de los impuestos, ¿vale? Fijaros, tenemos unos impuestos base de 0,42, ¿vale? El potencial actual que se puede alcanzar es 0,44 una vez el control llegue al 58%, y el máximo que podríamos obtener en la provincia es 0,76. Esto es el dinero máximo que se podría conseguir. Eso sí, para conseguirlo tenemos que actuar a través de los estamentos, a través de esos impuestos a los estamentos. La nobleza tasada al 15,18% pues nos da 0,02. El clero no nos da nada porque ya somos un país católico, ya sabemos que los países católicos no van a gravar al clero. De primeras, la burguesía nos paga 0,3, 0,03 al 25%. Y esto parece que es el estamento militar. No, son los campesinos, perdón, que tampoco nos pagan dinero. Aunque bueno, fijaros también que tanto la nobleza como la burguesía, como el clero y bueno, como todos los estamentos básicamente, nos podrían llegar a pagar más dinero para sumar ese total, ¿no? Ya nos hablan también un poco de los materiales base, ¿vale? Hemos hablado de materiales base. Esto entiendo que son los. O sea, como que la traducción es que no sé cómo se diría, es como material crudo. Yo creo que es el material que se halla en cada una de las provincias, ¿no? Y hay operaciones de recolecta de recursos. Cada localización va a tener un material posible que pueda ser extraído. Estos son cosas como madera, piedra, grano,
ámbar o cobre. Por supuesto, también va a haber otras formas de acceder a estos materiales que no supongan poseer una, o controlar una localización. Pues entiendo, obviamente, cosas como el comercio, ¿no? Solo los campesinos y los esclavos van a trabajar recolectando materiales. Y cuántos campesinos o esclavos lo hagan dependerá de cómo de grande sea la infraestructura que hayamos construido para ello. Las poblaciones trabajando en esto no producirán comida, ¿vale? A no ser que los bienes que están recolectando están relacionados con la comida. Es decir, que un campesino parece que de forma pasiva va a producir comida. Si generamos una infraestructura para que recolecte cobre o piedra, pues dejará de producir comida y creará piedra. Pero, por ejemplo, si le ponemos a recoger grano, entiendo que generará más comida de lo que generaba de forma pasiva, ¿no? El tamaño máximo de una infraestructura que pueda ser construido dependerá de la población, el desarrollo de las tecnologías y de valores de la sociedad. Bueno, nada que nos sorprenda mucho, es decir, qué edificios podemos construir va a depender de nuestro avance tecnológico, de la cantidad de gente que tenemos, etcétera. Pues no suena muy loco. Y bueno, fijaros, Kalmar está produciendo uno de piedra cada mes con 1000 campesinos esclavos y después lo vende a 0,70 en el mercado de Riga. Cuando esté totalmente mejorada la provincia, bueno, la localización, Kalmar podrá soportar 12.000 trabajadores, es decir, 12 veces más de lo que tenemos ahora mismo. Expandir las minas en Kalmar nos cuesta 44 de oro, va a tomar un tiempo de 180 días y permitirá un empleo de más campesinos en estas minas, ¿no? Durante la construcción tenemos que tener acceso a los siguientes materiales en el mercado de Riga, en este caso, madera. Bueno, súper interesante esto. Aquí lo que me da que pensar es que parece que según el material que esté base en una provincia, vamos a tener acceso a unas estructuras u otras. En este caso parece ser que, obviamente, habiendo piedra en Kalmar, vamos a poder construir una mina. Es lógico, ¿no? Entiendo que entonces, por ejemplo, no te va a dejar construir ahí necesariamente un rancho, si no hay grano ahí, ¿no? O sea, tiene sentido. Digo rancho por decir algo, ¿no? Entonces parece que va a ir un poco prefijado el tema de los edificios. Al menos estos edificios va a ser relacionados con los recursos. No me parece mal. Es un poco... Esto ya pasaba en Imperator Rome, sinceramente. Y en Imperator Rome tú tenías... En las provincias rurales, en los asentamientos rurales, tenías un material base. Y ese material base podía ser extraído con uno de varios edificios posibles, ¿no? El caso de las minas era uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí solo podías hacer un edificio, salvo que tuvieras más tecnologías. Aquí parece que dependiendo de tu tecnología y tal, podrás ampliarlo. En este caso parece ser que hasta 12 veces. Entiendo eso, sí que vas a necesitar población. Y luego que cuesta dinero. Cuesta medio año realizarse, ¿no? Y nos cuesta también un recurso que entiendo que tendremos que tener acceso a él. Cosa que pasará también un poco en el Imperator Rome con las grandes maravillas. Muy chulo esto, tío. Muy, muy chulo. No nos vamos a rayar más con esto porque la semana que viene nos van a detallar cómo funcionan los edificios, ¿vale? Así que no le demos más vueltas porque saldremos de dudas, como digo, en apenas unos días. Poco más, chicos. Diario de desarrollo muy, muy chulo. Mola, mola. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.